Señoras y señores, damas y caballeros, me permito hacer una reseña en este combate. El contendor de la esquina roja de República Dominicana es un peleador con discapacidad auditiva, o sea que él es sordomudo. Así es que gracias a los esfuerzos del maestro y a él estará dando todo por el todo en este combate. Combate número 5 de la noche, pactado a 6 rounds. A mi derecha y en la esquina azul, California, Estados Unidos, con un peso en la balanza de 150 libras, con récord de 8-0, 6 de ellas por la vía del knockout, vistiendo pantalones blancos, zapatillas blancas, Kurt Scobie. A mi izquierda y en la esquina roja, con un peso en la balanza de 150 libras, con récord de 1-1, vistiendo pantalones blancos y negros, zapatillas negras, Santiago de los 30 Caballeros, República Dominicana, Ari Rosario Fabián. Contendores del centro, Antonio Pérez con las instrucciones. De ahí para arriba, ahí no, ni ahí. Los golpes del cinto para arriba, por ahí no, sin codo, ok. Bob Bray, stop. Oh. Ok, hace esquina. Okay. Hace esquina. Bueno, vamos para este combate. Scobie y Aris Rosario Fabián. Este joven Joel, según escuché, tiene deficiencia auditiva. Bueno, sordo mudo. ¿Sordo mudo? Sí. Es una condición normal. Generalmente los sordos son mudos porque no escuchan, no aprenden a hablar. Sí, no necesariamente. Por ejemplo, el sordito Neri hablaba. Sí. Pero no. Y hay un muchacho, Marcelino Nieve, que también ahora. Claro, pero generalmente ocurre eso. Como tú no escuchas, no puedes aprender a hablar. Entonces, mira, se me ocurre precisamente traer algo de la historia. Me parece que Carl Bobo Olson era sordo mudo y por eso antiguamente se usaban unas luces rojas en la esquina del ring, dos luces rojas. De manera que cuando encendían esas luces, él se daba cuenta que se terminó el round. Lamentablemente aquí no se previó eso. Y entonces no sé de qué manera, mira, se está quejando ahí de un golpe en la nuca. Bueno, hay una situación aquí, vamos a ver. ¿Y fue tan fuerte el golpe? Bueno, sería bueno ver la repetición de alguna forma, porque el primero hizo una señal, ¿no? Y entonces no entendí, yo pensé que era otra cosa. Bueno, ahí permanece en la lona el contendor Aris Rosario Fabián. Como que él no tiene intenciones, Joel, de seguir. Yo también creo, Franklin, que para una persona con esas condiciones, ver acción, ¿verdad? Es un derecho que tiene, pero hay que preparar el escenario de otra manera, que pueda haber comunicación, alguien que maneje, por ejemplo, el lenguaje de señas, que pueda, mira la situación que se ha presentado. Sí. Pero el referí no puede comunicarse directamente con él. Ya esa pelea no debe de continuar. Claro. Es hora de dejarlo ahí.
Sí. Y quizá anular la pelea, no sé qué decir, por decir algo, pero... Diego, no puede. No hay condiciones. No hay condiciones. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Sí. Si es sordo mudo, él no está oyendo nada. Claro, ni sabe lo que está pasando. Ni sabe lo que está pasando. Bueno. Doctora, suba. Aquí. Aquí. Va a recibir asistencia médica. Ahora, es una situación complicada porque al no escuchar... Claro, claro. Él todavía se sigue quejando. Ahora luce mareado, Joel. Sí, se ve muy mareado. Ha ido perdiendo realmente su resistencia. Parece que va a haber unos contes, no va a ser válido para récord esta pelea. Pero... ojalá nosotros podamos ver la repetición. Sí, sí, sería interesante ver la repetición. No conte. Porque el golpe, por lo menos nosotros no lo percibimos. Él incluso hizo una pequeña ofensiva en un momento y de repente terminó... Sí. Haciendo unos ademanes ahí y luego se lanzó a la lona. Bueno, vamos a ver qué se decide. Bueno, lo importante es que él recobre su salud y que también vaya a un chequeo médico, Franklin. Sí, muy importante, muy importante. Precisamente como él no puede comunicar en estos momentos. Vamos a verlo aquí, Franklin, la repetición. Vamos, o sea, le estamos viendo aquí en la mesa de transmisión. Doctor, dame la tarjeta primero. La primera tarjeta. La primera, dámela. Realmente. Espérate. Bueno, no se percibe así. Incluso le hace una buena ofensiva previamente. Luego sí, recibe como un golpe, pero no directamente a la nuca. Ahora, está un poco extraño, ¿no? Lo que me extraña es el estado, como ese, o sea, se observa, o sea. Pudo ser que el golpe no fuera directamente a la nuca y que él se mareara. Uh-huh. Y entonces pensara que fue un golpe en esa parte que le dieron. Pero lo que acabamos de ver aquí, en la repetición, realmente no, el golpe no se ve en la nuca, se ve por aquí, cerca del cuello. Uh-huh. Parece que le dio quizá la mandíbula y él perdió entonces la orientación, porque eso es lo que ocurre, se pierde la orientación. Tú no sabes para dónde va, no sabes, te marea. Y entonces él se agarró el cuello, quizá una forma de defensa, un mecanismo de defensa. Dame el tiempo. Uno, dos. Esto siempre va a ser delicado, Franklin, cuando hay peleadores con esa condición. Sí, pero ya vi que está reaccionando. Sí, está reaccionando bastante bien, gracias a Dios. Sí. Pero debe de haber alguien que por lo menos maneje el lenguaje de señas. En la esquina. Para ese tipo de situaciones o cualquier otra. Y para comunicarse con él mismo. Porque si además de estar en desventaja por asuntos naturales, ¿verdad? De sus limitaciones naturales, cógelo. No hay manera de en un caso de emergencia tampoco comunicarse, pues. Hay problemas. Sí, eso estamos comentando. Al parecer, el golpe no fue al cuello, no fue a la nuca. Saludos para el buen amigo Pedro Valerio. Sí, ya él está reaccionando. Sí. Bueno, parece que va a haber
una decisión oficial, un nocaut técnico a favor del peleador norteamericano. Sí, porque, oye, ¿qué es lo que pasa? O sea, se le da un tiempo para que se recupere. Si él no, pues se decreta. Claro. Sí, pero no para seguir peleando. Ya le quitaron los guantes. No, ya. Ya no. La pelea terminó. Lo que yo te digo, que por eso es que se decreta el nocaut. Claro. Y caballero. Ganador por nocaut técnico, Kurt Scobie, de California, Estados Unidos.